Sal de la tierra, pueblo santo y especial. Aunque los pueblos murmuren, y se va a vengar. Por lo ocultaron al rostro del hombre que nos va a salvar. Por eso no quieren que sepa tu verdadera identidad Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar. Aunque tengamos evidencia, algunos no van a escuchar. El mundo le queman el emblema, nosotros a Dios nada más. Pero causando problemas, a tu pastorcha la cama de víctimas de la conquista, clama que soy propiedad, seguimos sirviendo sentencia de autoronomio señal, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial, el pueblo ya está despertando, somos santo y especial. Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama. Despierta, 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 regresa para tu identidad. Despierta, 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 tú eres santo y especial. Profetas se enseñan en todas esquinas tu herencia, ahí aprenderás. Que gente tú sigue dormida y es tiempo de levantar. te fue que nos tiró la herida, pero él también nos va a sanar. Él fue que no tuvo para abajo, él también nos quiere elevar. Cuando Cristo moreno regrese, con espada y furor va a llegar naciones se hicieron unidas, ellos solo trama nuestra destrucción. No quiere que andemos arriba, por eso el pecado, ¿por nos bajó? Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor. Reales y latinas, somos Israel, la nación que escogió. Hey, salón, salón, familia, salón. Yo soy el oficial Ilan aquí con el oficial. ¿Y era All right, y esta es otra clase del Reino del Norte Radio. Bienvenidos hoy en día. Ojalá. Dios permita, todos pondrá, podrán agarrar la, la sabiduría, algo de esta clase para poder aplicarla en su vida. Pues para eso son estas clases. Estas clases son para levantar el estima de uno, right? El autoestima, autoestima, el autoestima de uno, la paciencia de uno, la sabiduría, el espíritu, porque todos necesitamos eso. Okay. El nombre, el nombre de la clase. ¿Cuál es el nombre de la clase? Es identificando a un discípulo y a un farsante. Identificando a un discípulo y a un farsante. Y acuérdense, todos somos un discípulo, es un estudiante. Ok, vamos a leerlo más adelante, ¿verdad? Vamos a ver unas definiciones. Pero un discípulo, perdón, es un estudiante, ¿verdad? un farsante es una persona que finge una persona que engaña que tiene doble cara puede ser un hipócrita se puede explicar de esa manera <coughs> perdón so vamos a estar hablando de la mentalidad de la característica de uno que finge verdad su carácter su entendimiento su espíritu las cosas que hace y un verdadero estudiante, un seguidor de Cristo. Ok. Primero, uh, quiero que comiences con 2 Timoteos 2 y 15. Lee eso, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Que usa qué? Bien la palabra de verdad. Léelo una vez más. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, uh -huh. como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Ajá. Uh -huh. Nosotros, so, lo primero, hermanos, hermanas, tenemos que entender que nos tenemos que, nos tenemos que enseñar ser aprobados por Dios, ¿right? un obrero uno que un obrero que hace un obrero trabaja nosotros estamos dispuestos o si no están ustedes todavía tienen que estar dispuestos a estudiar verdad a orar y aplicar ok esas son la orden de cómo tenemos que hacer esas cosas y cómo vamos a levantar el espíritu del entendimiento estudiar orar y aplicar. So nosotros somos obreros, ¿para qué? Para levantar a la nación de Israel, para edificar a nuestra gente en la fe de nuestro Señor y Salvador uh, el Cristo Jesús. Lee, termínalo. Que usa bien la palabra de verdad. So ¿qué ten y qué tenemos que hacer? Tenemos que saber usar bien la palabra de verdad. Porque ¿qué? Sabemos que hay muchos que fin fingen. En saber la palabra de, ver, de verdad, que es Cristo, que es toda la doctrina que Él nos dejó, que son las profecías, okay, que son lo que va a suceder en el futuro. Los mandamientos del Señor. Muchos usan esta palabra y ¿qué hacen? La manipulan, la usan para su beneficio. sobre todos nosotros que tenemos que estar atentos a esos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Estudiando la Biblia. Así nadie va a poder venir a confundirnos con lo que el Señor nos dijo. que okay, ahora brincate a 1 Corintios 2, capítulo 2. Vamos a leer del 1 al 9. Este es el primer libro de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ajá. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. So, Pablo, acuérdese, Pablo les estaba declarando lo cómo y qué predicaba, qué enseñaba, verdad, las enseñanzas. Vamos a usar las palabras mejores, verdad, porque son enseñanzas, la doctrina. Él dijo, lee versículo 2 una vez más. Pues me, pro, me propuse no saber entre vosotros... Cosa alguna, Ajá. sino a Jesucristo Ajá. y a este crucificado. Y a él crucificado, eso es lo que él enseñaba. Muchos no enseñan, créanlo o no, las iglesias no enseñan el, 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 al Cristo, no enseñan el mensaje, ¿verdad? La verdad detrás del, de la, del crucifico, ¿verdad? De Cristo. ¿Por qué fue crucificado? ¿Qué es el evangelio que trajo detrás de eso? Lee. Y estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ajá, lee. ¿Por qué? ¿Por qué dice que estuvo en debilidad, en temor y temblor? No porque él tuvo miedo así total de lo que le estaba sucediendo, pero porque a él le pasaron muchas cosas. Sabemos que Pablo tuvo que sufrir. Ok, lee. Y ni mi, y ni mi palabra ni mi predicación. Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Como mira, como esa foto que el oficial puso allá arriba, ponlo otra vez de esos pastores en la iglesia, porque Pablo nos está dando a entender algo y es lo que queremos que nuestra gente entienda ahorita. Ponlo, lee eso otra vez. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Porque muchos qué hacen, usan las palabras, usan palabras bonitas. Palabras difíciles, verdad? Porque usan la sabiduría del mundo para, para qué? Para engañar. Sí, para engañar, persuadir, persuadir, persuadir a la gente. Y por eso muchos miran a hombres como este que están viendo, que sabemos que es un AI, pero es una representación de lo que miran cuando van a la iglesia el domingo. Estos pastores se oye muy bonito, muy elegante de las cosas que dicen. Y qué persuaden a la gente, engañan. Oficial. Y qué hacen cuando dicen, leen una escritura y dice, a mí Dios me dijo en un sueño o me reveló en, en mis oraciones que esto quiere decir esta escritura. No, las escrituras se definen a sí mismas uh -huh. con los preceptos. Sigue leyendo. Sino sí, con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, Ajá. sino en el poder de Dios. Por eso, y muchos, eso es el error que hacen muchos. Y Pablo nos está diciendo ahorita lo que uno no debería de hacer. Muchos ponen su fe en hombres, ¿ok? Y no en qué? En el y poder. En vez, y en vez, ¿le? Sino en el poder de Dios. Tenemos que ponernos en el poder de Dios, Lee. Sin embargo... Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez Ajá. y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Porque él dice que hablamos, él habla la sabiduría que está en Cristo, la sabiduría de muchos misterios que están en la Biblia de Cristo, verdad? Él dice que las habla entre aquellos que han obtenido la madurez. Hay una madurez mental que está conectada a lo espiritual, que muchos no han obtenido. No importa cuántas canas tengan, ok, no importa cuántas iglesias, cuánta fama tengan de hablar bonito, no han llegado a esa madurez como estos hermanos que están viendo que van a llegar en qué? En el conocimiento de Cristo y su palabra, la doctrina verdadera. Lee. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ajá. La sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, Ajá. la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado a al Señor de gloria. Sí. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está pesado. Eso está pesado. Porque aquí el Señor nos está, o Pablo nos está diciendo en el Espíritu, que hombre por sus ojos, sus oídos, ¿verdad? Ni en su mente se le ha entrado lo que el Señor tiene preparado para esos sus verdaderos seguidores, sus verdaderos discípulos. ¿Ok? Hay muchos misterios entre esta Biblia que la mayoría de nuestra gente, acuérdese, las la escrituras dice que dos tercias de nuestra gente van a perder, van a ¿qué? tener que perder su vida, ¿ok? No van a entrar al reino, van a tener que ser destruidos. Son muchos de estos que se creen sabios en, en las escrituras por parte del mundo, no tienen estas, este entendimiento, ni saben lo que el Señor tiene preparado. ¿Ok? Bríncate ahora el libro de... Dame eso en uh, Hechos 14. Hechos 14 comienza versículo 19. Este es el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquia y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad. Pensando que estaba muerto. Mire lo que pasó con Pablo. Las cosas que él tuvo que seguir. Las cosas que le tuvieron que pasar a Pablo. Pablo fue un hombre que tenía tanta sabiduría. Mucha de nuestra gente no saben que Pablo. Acuérdense, él aprendió debajo de la mano o la enseñanza de Gamaleo. ¿Verdad? Pero Gamaleo le enseñó que. Las enseñanzas de, la, de las leyes verdad siendo uh, uh, de, la, de las leyes an, uh, antiguas, pero Cristo fue el que se, el que le enseñó a Pablo. Cristo fue él mismo y se lo vamos y se lo voy a comprobar más adelante. Cristo fue quien le enseñó a Pablo. Su so, Pablo en el Espíritu eh, tenía tanta fuerza fortaleza que él sabe que él estaba dispuesto a pasar estas cosas. Su so, acá dice que Muchos judíos, ¿verdad? Uh, persuaded, persuadieron. persuadieron a mucha de la gente para apedrar a Pablo. Y lo apedraron tan fuerte que parecía que lo dejaron muerto. Pero sigue leyendo. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Ajá. Y después de anunciar el evangelio. Espérate, lee versículo 20 otra vez. Versículo 20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó Ajá. y entró a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ve? no estaba muerto. Los, discípulos, los otros discípulos se rodearon hacia él. Él se levantó. Lee. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquia. Pregunta, ¿por qué creen que en el estos él dice que llegando a Listra, ¿era verdad? A Listra. A Listra ahí pudo hacer a muchos discípulos. Estos discípulos creían en lo que él estaba enseñando. ¿Por qué? Es. Porque ellos estaban viendo la demostración de la fe que él tenía por lo que le pasaba. A él no le importaba, mire lo que pasó. Fue pedrado a la casi a la muerte. Se levantó y él siguió predicando esta palabra, hermanos. Ustedes que están en la verdad, ustedes, hermanos, que tienen rango, tienen que entender qué tan pesado es estos tiempos en los que estamos hoy en día. El liderazgo nos está preparando por tiempos fuertes y duros, ¿ok? Por eso tenemos que sacar de nosotros la falsedad que tenemos, porque muchos caminan en falsedad. No, 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 no porque tienen camisa púrpura, ¿verdad? De IUIC, ¿verdad? Y tienen rango, quiere decir que todos ya están bien, que se han limpiado de toda impurez que tienen. No, muchos hermanos andan caminando en hipocresía, en mentiras, ¿ok? Y es lo que le vamos a demostrar hoy en día que tienen que sacar. Termina eso. Confirmando los ánimos de los discípulos, Ajá. exhortándoles a que permanecen en la fe Ajá. y diciéndoles, es necesario. Que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso tenemos que estar preparados todos nosotros. Eh, y es lo que estamos haciendo ahorita. No nomás nosotros ahorita acá en IUICLA. Los hermanos en Tijuana. Los hermanos en Arizona. Los hermanos en Philly. Los hermanos. El, el oficial Isaacar en, uh, en Raleigh. Ok. Los otros oficiales en Nueva York. Los otros hermanos capitanes que estamos enseñándole estas clases. Para que ustedes, hermanos, se fortalezcan aquí como Pablo hizo. Él dice confirmando los que los discípulos y exhortándonos. Ok, que continúen en la fe y que sepan que por mucha tribulación vamos a tener que entrar al reino. Este camino no va a ser fácil, hermanos. Este camino va a ser fuerte y duro. Pero solo así el Señor va a poder purificar a esos a sus elegidos. So hay mucho que tenemos que llegar a entender, hermanos, para poder edificar, verdad, nuestro espíritu en una manera que vamos a poder sobrepasar todo lo que vamos a tener que pasar. Ok, Dame primero, Acuérdense el nombre de la clase, identificando a un discípulo y a un farsante, verdad. Dame la definición de farsante, por favor. La definición, no, esa no es, esa no es. La definición de farsante. There you go. Muy bien. Dice farsante. Que finge lo que no es o no siente. Usado más como sustantivo. So, aquí, ¿verdad? En, en lo primero dice que un farsante, ¿verdad? Farsanta viene siendo la. Uh, femenina, verdad. Pero aquí viene farsante Sabemos que se usa en plural, en en los dos, verdad. Se puede decir sí. femenino y masculino. Son un farsante es uno que finge lo que no es, lo que lo que no es o no siente, usando más como sustantivo. Son uno va a fingir, va a actuar de una manera que en realidad no se siente como es. Ese no es la realidad, lo que está en la mente de uno. Eso no es la realidad en cómo estamos viendo en su espíritu. ¿Ok? Las similares, ¿cuáles son similares? Similar, engañador, impostor, mentiroso, embustero, tramposo, fingidor, embaucador, simulador, cachetón. Cachetón, cachetón. Ah. No, no entiendo esa. Yo tampoco. Nunca, nunca. Pero aquí dice engañador. Oh, yes. En, en inglés, en Europa dicen chiqui, es, es la misma cosa, oh, yo no sabía que se usaba en okay. España. Ok, so, uno que engaña, ¿verdad? Mentiroso, sabemos que, que dice la Biblia de los mentirosos. Un impostor, ¿qué hace un impostor? Un impostor se hace llevar o se hace, uh, sí, se hace llevar por una cosa que no es o una persona que no es, ok, ok. Uh, tiene un carácter, una identidad completamente diferente. Vamos a decir así: que tiene una doble vida. Ok. Uh, un mentiroso, embustero, tramposo, ¿verdad? Fingidor, que finge. Ok. Vamos a ir al libro de Primer Pedro 1 y 22. Vamos a hablar, vamos a ver qué dice el Señor del fingir. Este es el primer libro de Pedro capítulo 1 versículo 22. Ajá. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el espíritu, Ajá. para el amor fraternal no fingido, Ajá. amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Léelo una vez más. Habiendo wow. purificado vuestras almas Ajá. Por la obediencia a la verdad. Aquí dice que habiendo purificados la alma, purificado de qué? Del engaño, purificados de la lujuria, de la fornicación, de la prostitución, de las drogas, habiendo purificado de cualquier cosa que tenías en ti, cualquier pecado, uh, tus almas y obedeciendo la verdad, le mediante el espíritu Ajá. para el amor fraternal no fingido para el amor fraternal no fingido. Esto es lo esta es la manera que el Señor dice que tenemos que tener esto. Siendo purificados no podemos llegar qué? Nosotros que hemos llegado a esta verdad éramos pecador, gran pecadores. Grandes que sabemos que hermanos todavía en la verdad cometen pecados, ¿verdad? se caen, se tropiezan, pero ya estando acá tenemos que llegar a tener una enseñanza o un espíritu, perdón, no enseñanza, un espíritu no fingido, ¿ok? Muchos de nuestros hermanos acá miramos que fingen el carácter que tienen. Muchos caminan como no, no me hace, no, no me pasa nada, no, no, no estoy pasando por nada, ¿ok? No tengo ningún problema. Eso es fingir, hermano. Eso no es bueno. Dios dice que no tenemos que tener un amor fingido, un espíritu que viene con eso. Si estás pasando por algo, lo tienes que decir, lo tienes que hablar. Sabes qué va a pasar, si no, vas a caer, vas a tropezar. Ahora, léelo una vez más. Al principio, sí. habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad, lee Mediante el Espíritu. Ajá. Para el amor fraternal no fingido. Ajá. Amaos unos a otros entrañablemente. Se de... me olvidó esta parte. Amor fraternal está hablando en am amor entre hermanos. So, ese fingimiento, ¿verdad? Ese fingido espíritu, mentalidad, carácter que tiene, está hablando de entre tus hermanos. Eh, de eso está hablando cuando dice lo fraternal. Sigue leyendo de ahí. Amaos unos a otros. Ajá. Entrañablemente. De corazón puro. De corazón furo, puro, ¿es todo? Sí. Ok, de corazón puro. Dame la definición de fingido, por favor. Fingido, fingido. O fingida, little, little. simulado, insincero o falso. Alegría cojera fingida. So fingido, simulado, insincero o falso. Falsedad, le. Ficticio, uh -huh. artificial, aparente, falso, engañoso, teatral, hipócrita. Postizo. Mire lo que dice acá. Engañoso, ¿verdad? Teat teatral goes into theatrical, right? Acting. Actuando. 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 <laughs> Esa es una mente doble. Postizo. Postizo, ¿qué es eso? Como un diente falso. Pues. Wow. Wow. <laughs> ok. So, hipócrita. Ok. Uh, los similares abajo, ¿qué es lo que dice abajo? Uh, hipócrita, falso, postizo, agazapado. Lee la definición. Dicho de una persona que finge o engaña, Ajá. usado también como sustantivo, no te fíes de ese que es muy fingido. Ve lo que dice: no te fíes, mías, no tengas fieldad en una persona que siempre finge. Ok, me gusta los similares que da allí: teatral, hipócrita, postizo. Me gusta eso porque, saben que me gusta la palabra que usa allí, teatral. Teatral se va como el oficial dijo, actuando. Muchos hermanos ponen una, ¿cómo se dice? Un rostro. Un representativo. Falso. Sí, un, es su representante. Muchos, cuando están hablando con uno, están viendo al representante de la persona en realidad que está a lo profundo. Muchos hermanos no entienden, bueno, no entienden que cuando ponen su rostro, ¿verdad? Una falsedad, una cara doble. No van a poder crecer, al contrario, esa va a ser la ruina de esa persona. Muchos hermanos y hermanas hacen eso en la verdad, porque quieren poner esta, ¿cómo se dice? Quieren aparentar como que si tienen todo en orden en su casa, o sea, sean esposos y esposa, ¿verdad? Sean uh, uh, hermanos uh, singles. Soltero, hermana soltera, ok, puede ser que sus finanzas, su dinero esté mal, okay, están pasando por tiempos duras, pero vienen y actúan que todo está bien. No estoy diciendo que se van a poner a quejar de todo, pero para poder sobrepasar muchísimo de lo que le sucede a uno, tienen que hablar la verdad, tienen que ser sincero en todo lo que hacen, no ser, te como dijo ahí, teatral, ok, actuando como en las telenovelas, ¿verdad? Así es. Okay, vamos bien rapidito al libro de Santiago capítulo 4. Vamos a leer uh, Santiago 4 y 8. ¿So ¿qué es, qué, qué es lo que lleva a uno tener esta mentalidad, esta a, esta actuación de de, 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 fin, de ser fingido, ¿verdad? Lee. Este es el libro de Santiago, capítulo, 8, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. So, antes que el Señor se acerque a nosotros, aquí dice: Tenemos que acercarnos a Él. Hay que acercarnos a Dios. Lee. Pecadores, Ajá. limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, Purificad vuestros corazones. Es lo que dice acá. Doble ánimo. Está hablando de doble mentalidad. So acá léelo una vez más. Acercaos a Dios Ajá. y Él se acercará a vosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pecadores. Ajá. Limpiad las manos. Él dice, Somos pecadores. Tenemos que limpiar las manos. Lee. Las manos que está hablando está hablando de literalmente pon, a echarnos jabón. En las manos y enguajarla, enguajarlas, enguajarlas. se There you go, enjuagar? enjuagar ¿Cómo se dice? Enjuagar. Enjuagar. No, él está hablando de nuestras acciones. ¿Qué hace con estas manos? Acciones, hace cosas. Ok, está hablando del pecado que hace uno. Ahora, ¿qué más dice? Y vosotros, los de doble ánimo, Ajá. purificad vuestros corazones. Son los de doble ánimo purificar nuestros corazones. Acuérdense, el corazón es la mente, de acuerdo al libro de Marcos 7, 21, ¿verdad? Así es. No lo agarres. Pero él dice: limpiad ustedes de doble ánimo, de doble mentalidad. Cuando uno tiene una doble mentalidad, quiere decir que habla o piensa, mejor dicho, piensa de dos maneras, no está seguro, es inseguro, ¿ok? Dios dice, esta es una persona inestable, ¿ok? Esto es lo que pasa cuando uno comienza, ¿ok? Mira, ay, yo sé que estoy haciendo mal, pero no puedo dejar que me miren de esta manera. Es una persona de doble cara, doble sentido. Okay. So hay muchísimas cosas que vienen con la mentalidad que tiene uno que lo lleva, lo lleva a tener estas características que hablamos de ser una persona que es uh, farsante, una persona que engaña, mentiroso, teatral. Okay. ¿A ¿Cuál es la otra? Fingidor. Okay. Bríncate a versículo 11. Versículo 11. Hermanos, no murmuréis. De los unos de los otros. Ajá, eso cuando uno murmura, ¿qué pasó? Acuérdense, leímos en versículo 8, porque ahora tiene doble mente, doble carácter, ¿ok? Uno ahora está en batalla entre uno mismo, con la persona que es y la persona que está fingiendo ser. Lee. El que murmura del hermano Ajá. y juzga a su hermano, murmura de la ley Ajá. y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, uh -huh. sino juez. Pues, sino un juez. So, aquí, ¿a qué se va? A cómo estamos nosotros en, en la actuación, en haciendo, cómo estamos comportándonos uno, sí, ponlo, uno al otro, entre hermanos. Porque de ahí viene. Yo sé que ahí se dice double mind en inglés, pero ahí quiere decir doble mente, doble carácter, doble sentido. ¿Ok? So ahora, bríncate por favor a Romanos 12 y 9. Romanos 12 y 9. Este es el libro de Romanos. Oh, perdón, de, déjame digo esto. Por eso después mucha, muchos hermanos y hermanos piensan y se ponen a decir, ay, ¿por qué no puedo sobrepasar este problemita? ¿Por qué tengo tanta batalla en mi mente? ¿Por qué no estás estable? Piensas una cosa y después piensas otra, ¿ok? Tienes que comenzar a qué, a, 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 a unir, a, a centrarte, esa es la palabra que estoy pensando, centrarte en tu mente, en lo que estás haciendo y lo que debes de hacer y poder pro progresar de allí, hermanos y hermanas. Porque una persona que está en doble mente es inestable y no va a tener progreso y por eso muchos miran, no hay progreso. Hay esposas que no progresan en su carácter, en su sentido, en su manera de ver cosas, porque hay muchos del de, de, de tanto problema que tienen acá arriba. Está pasando una cosa enfrente de ellos, pero ellos miran otra cosa completamente diferente. ¿okay? Esa es la inestabilidad que tienen en el espíritu. Y en la mente Es per perspectiva se dice ¿verdad? Muy bien uh, A veces uno está viendo un problema de cercas Y uno piensa que es una cosa muy grande ¿Verdad? Pero acabamos de leer que a Pablo Casi lo matan a pedradas eso es una cosa seria, uh -huh. no un problema con nuestras cuentas de banco pequeño que se puede arreglar, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos que verlo desde más atrás. Tenemos que ver como el oficial dijo, la perspectiva. ¿Qué perspectiva tienes en la mente? ¿Con qué ojos estás viendo esas cosas? ¿Estás viendo con el problemita que tienes allí? ¿O lo estás viendo con la, el, la, <coughs> el, la grande visión, right? Uh -huh. La misión más grande. Por eso Pablo pudo hacer lo que él hizo fue siendo pedrado, arrastrado y dejado por muerto. El mar. Él pudo ver, sobrepasar y seguir, porque él sabía que qué, esa muerte era algo mínimo, mínimo a lo que tenía que él todavía seguir haciendo para la gran misión de las enseñanzas en Cristo y la doctrina. En, en esos momentos, con la sabiduría que tiene Pablo, ¿verdad? Para él, haberse muerto en ese momento hubiera sido un regalo porque no hubiera tenido que pasar por todas las pruebas que iba a tener yeah. que pasar. Muy bien, muy bien. Uh, ¿Qué te pedí, Romanos 12. 12 y 9? Ok, vamos, lee eso. El amor sea sin fingimiento. No no, 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 léelo bien. Este es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 9. Uh -huh. El amor sea sin fingimiento. Uh -huh. Aborreced lo malo. Seguid lo bueno. mire lo que dice el más altísimo. Right? Bueno, bueno estamos, estamos hablando acá. Sabemos que uh, Pablo habla, pero en el Espíritu del Señor. Aquí dice que sea el amor como... El amor sea sin fingimiento. Sin fingimiento. El amor entre uno al otro. El amor hacia su gente. Okay? El amor hacia tu pareja, hermano, hacia tu esposa, ¿verdad? Sabiendo, entendiendo que ella es la... Weaker vessel, ¿cómo se dice en español? Uh, la vasija que, más débil. Más no, débil, así, que es más débil. Se me olvida cómo decirlo porque tengo mi, palabra, mi Biblia en inglés. Anyways, él dice, so, er, 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 esposo casado, ¿ok? El amor hacia su esposa, el amor a su a, esposa, a su, su esposo, hacia los hijos, hacia los hermanos y hermanos, hacia el liderazgo también, también. Sabiendo que el más altísimo usa liderazgo para poner todas las cosas en orden. Estas cosas no pasan nomás por pasar. ¿okay? Hay un espíritu que está entre nuestros líderes, entre los eh, obispos, entre los diáconos. ¿okay? Capitanes para abajo ¿okay? que el Señor usa. Pero sigue leyendo. So, uh, perdón, el Señor dice que el amor no sea con fingimiento. Lee. aborreced lo malo. Tienes que aborrecer lo malo. Seguid lo bueno Ajá. Amaos los unos a los otros Con amor fraternal Ajá. En cuanto a honra Prefiriéndoos los unos a otros De lo que dice el Señor Tenemos que preferirnos uno al otro No uno buscar ser mejor que el otro No uno viendo Que okay, aquel hermano Él necesita esto de mí ahorita Él necesita mi apoyo Él necesita que yo lo reforce En lo que le estés pasando Okay, no en bueno, pues, le está pasando a él y a mí no, yo estoy bien. No, nosotros estando aquí en la verdad, en Cristo, conociendo tu identidad, sabiendo las leyes, okay, no podemos uh, pensar de esa manera. Lee. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Ferviente en el espíritu, no perezoso, Okay, Cuando hay trabajo que hacer, hay que levantarse y hacer el trabajo. Ok, muchos hermanos hacen siempre son perezosos, siempre excusas. Ay, es que pero fui ayer, ¿para qué voy mañana? Ay, mi pie me duele, pero no les duele cuando van a ir a trabajar, Ok, Ponen excusas de hacer todo. Siempre tenemos que estar dispuesto al trabajo, a labor, le sirviendo al señor. Ajá. sirviendo qué? Al señor. Porque cuando estamos haciendo eso, cuando estamos en el espíritu siendo, fer, uh, ¿cómo se dice? Fervientes. Fervientes. Ok, ¿sabe qué? ¿Y sabe lo que quiere decir ferviente? Búscala, no creo que te diga esa. Oh, sí, pon, pon eso, por favor. Pon la definición de ferviente, porque sigue usando esa palabra acá. Ferviente. Adjetivo fervoroso. Apasionado. Ajá. Fervoroso. Entusiasta. Entusiasta. Ardiente. Con fuego. Ardoroso, vehemente, fervido, devoto, pío, piadoso, piadoso, fervoroso. So, uno no se puede, uno no puede decir que es piadoso, está piadoso hacia el Señor, si no tiene ese espíritu, esa mentalidad, ese, de, ese carácter de siendo apasionado, entusiasta. ¿Con qué? Con buen carácter. ¿Qué más? Fervoroso. Ajá. Fervido. ¿Qué, ca, ca, ¿Qué es la, las antinomos antinomos es frío indiferente abulico oh, frío abulico uno, uno frío que no tiene no tiene el espíritu en él okay pero aquí el señor la segunda definición que dice go que que dice que hierve que y cuando uno está apasionado oh, verdad no. de hacer algo a, 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 el opuesto al frío Damn, que que hierve Hirviente. Cuando uno mira, todos tomamos café, ¿verdad? Ponemos la agua a hervir y miramos. Está esa agua que está hirviendo, ¿verdad? Las burbujas, no está quieto, no está quieto, está cómo se dice, bouncing, está botando, está botando, está levantando, hasta chispa. Así tenemos que estar nosotros en el espíritu, ferviente, ¿ok? Siempre dispuesto a, 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 a la batalla. Siempre dispuesto a ir a viajar. A visitar a los otros hermanos. A ayudar a levantar otras escuelas si se puede. Ok. El espíritu entre nosotros tiene que quemar. Tiene que estar dispuesto. Viendo la batalla. Ok. Y dispuesto a todo. Así es. ¿Qué versículo era eso? El 10. Ajá. Lee. Versículo 11. En lo que requiere diligencia. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ajá. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constante en la oración. Constant, eso tenemos que siempre hacer. Tenemos que ser pacientes estando en tribulación. Ajá. Tenemos que continuar siempre en oración. Ese es algo que es súper importante. Súper importante, hermanos y hermanas. Tenemos que siempre estar orando. Lee versículo, perdón, uh, 13. Versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir. Deja eso. Bríncate bien rapidito a Salmos 55 y 17. Para el orar, para el orar, muchos oran una vez. ¿verdad? Ora nomás cuando se van a dormir, ¿verdad? No, mire cómo dice Dios que tenemos que leer, ah, perdón, orar. Este es el libro de Salmos, capítulo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía. Ora y clamaré. Ajá, ora. Oraré y clamaré. Ajá. Y él oirá mi voz. So, mire lo que dice. Tarde, ¿cómo dijo otra vez? Tarde. Tarde. Y mañana. En la mañana. Y a mediodía. Y a la mediodía. Oraré y clamaré. Ponte a pensar. ¿Por qué no dijo en la mañana, en la tarde y en la noche? ¿Por qué comenzó en la tarde, en la mañana y al mediodía? Porque muchos de ustedes no tienen. Que el día comienza en la tarde, comienza en la noche. Ahí es cuando comienza el día. Por eso él dice en la tarde, que es la noche, al mediodía, perdón, en la mañana y al mediodía, ¿ok? So, pone esa foto otra vez. Me gusta esa foto, ¿ok? Siempre tenemos que estar dispuesto a orar al Señor y no orar y pedirle cosas que queremos. No, tenemos que pedir las cosas que él quiere por nosotros. ¿Ok? Tenemos que entender todo que tan pesado es la oración. Muchos de nosotros tenemos que, tenemos, ¿cómo se dice? Tenemos que uh, mejorar. Tenemos que mejorar en nuestras oraciones. ¿Ok? Me acuerdo que el, el, el diácono, el diácono Yasua dijo una vez, uh, bueno, lo ha dicho varias veces, pero se me quedó una vez, una de las veces que él lo dijo, que <coughs> que un, él puede ver cuando uno está orando o no orando, cuando lo, lo pone en uh, spotlight, cuando lo pone en la luz, ¿verdad? Porque el diácono siempre hace su clase y a, a veces pone a uno, a, ¿cómo se dice? Uh, a random. Random. Sí, estoy pensando en la palabra. A uno, a, escoge a cualquier persona y lo dice, ok, ponte a orar. Y él puede ver de su oración si esa persona está orando o no. Y muchos de nosotros tenemos que mejorar en nuestra oración. Yo sé que yo, yo me incluyo. Yo tengo que uh, mejorarme en mis oraciones, verdad. Mantener mi disciplina de orar las tres veces mínimo, porque se tiene que orar mucho más. Pero mínimo las tres veces orar con mi esposa mucho más, orar con mis hijos, verdad, y, ense y enseñarles esa disciplina, ¿ok? Uh, Ok, vamos ahora a 1 Timoteo 1, agarramos la, sí, uh, de fingir, fingimiento, bam, yes, 1 Timoteo 1 y 5. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón, limpio y de buena conciencia. Y de fe no fingida. Ajá, léelo una vez más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Limpio, el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Ve? No podemos tener doble cara. No podemos estar bien con el hermano. Ay, mira, hermano, mira, oficial, ba, 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 ba. y después detrás de su espalda. Estar diciendo mil cosas mal de él. Ok. No ser crist como los cristianos, entonces. No ser un, un cristiano religioso. Eh, falso. Okay. Falso. Falso, ¿verdad? Porque se, <coughs> uno se confunde. Pero sí, la religión cristiana, ¿verdad? La que existe hoy en día, la que se conoce como la religión cristiana, como dijo el oficial, son, son uh, hipócritas. hipócritas. Tienen doble cara, verdad, y fingen. Sigue leyendo. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Ajá. Porque miren, uh, léelo. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Porque tenemos que entender que qué. <coughs> Perdón. Léelo una vez más. De las cuales de las cuales cosas desviándose, algunos se apartaron a vana palabrería. Ok, se me, se me quedó algo. Comienza una vez más versículo 5. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento. Porque si leen un poquito arriba para no perder tiempo, aquí el Pablo le está, el, el, el este eh, esta letra que le escribió a Timoteo le está diciendo que no, no dé su oído, que no haga caso a las fábulas. Uh, y, y enseñanzas falsas, ¿verdad? Ahora sigue leyendo. Es el amor nacido de corazón limpio Ajá. y de buena conciencia y de fe no fingida, Ajá. de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. ¿Por qué? Porque muchos dieron, dieron oído a, a enseñanzas falsas, so, ahora se dieron vuelta, ¿verdad? Se. Fueron a lo malo, se fueron a las mentiras, le queriendo ser doctores Por, de la ley, porque muchos ahora ey, se creen la gran cosa y ahora se creen la gran cosa, verdad, siendo doctores en la ley que se creen todo, que saben todo de la Biblia, verdad, porque no saben muchos uh, preceptos, le. Sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso es lo que pasa. Y eso viene de las hipocresías de mentiroso. Por eso tenemos que estar siempre en vigilancia. Vigilancia en, el, en la gente que está alrededor de uno. ¿okay? Yo siempre voy a estar alrededor de hermanos, ¿verdad? Oficiales y soldados que tienen la misma mentalidad de mí. ¿Ok? Que están dispuestos a hacer el trabajo. Yo no me voy a reunir con hermanos que tienen esa mentalidad de que, ah, perezoso, que hacen las cosas cuando ellos quieren. No. Ahora sabemos que hermanos de esa, que tienen esa mente, tenemos que, uh, como el build them up. Tenemos que, uh, Ay ayudar a moldarlos. Sí, a tenemos que levantarlos. Así tenemos es. que construir su espíritu y su mente a ser hombres de trabajador. ¡Aleluya! Pero voy a estar viéndolos, ¿ok? Te miro, pero no van a estar en, el, en lo más cercano de mí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar alrededor de hermanos que tienen esa mes, mi, misma mentalidad de hacer el trabajo, seguir adelante, ¿ok? Por eso, mire, los dia, el diácono, los capitanes, el, los, ellos no escogen a cualquier persona para ir a estos, a estos viajes, ¿verdad? A estas, a estas misiones, no viaje, bueno, son viajes porque viajamos, pero a estas misiones, ellos escogen hermanos que ellos saben que tienen ese, ¿cómo, cómo leímos? Es, Fervent, espíritu fer que, fervedor, que ardiente, ¿verdad? Que, que tienen el espíritu ardiente para ir a hacer el trabajo, que hierve, que hierve, ¿ok? Sigue leyendo. Versículo 8. Ajá. Pero sabemos. No, perdón, bota eso. Uh, dame Santiago 2 y 19. Este es el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Ajá. Tú crees que Dios es uno, Ajá. bien haces. También los demonios creen Ajá. y tiemblan. ¿Por qué fui a esto? Mm, mm, mm. Léelo una vez más. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen. Tiembla, so esto fue porque fui a esto porque muchos creen ya tener entendimiento, muchos creen que tienen ese espíritu, pero no mira lo que el Señor dice: Le uno, una vez más, tú crees que Dios es uno, Ajá. bien haces. Ajá. También los demonios creen y tiemblan. Ajá. También los demonios creen y tiemblan, okay. ¿Por qué? ellos saben al Señor, ellos saben que la verdad de eso, pero tienen su tiempo. Pero eso no es suficiente, no es suficiente nomás sabiendo, no, hay más que eso, hermanos y hermanas. Bríncate al versículo 26. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Porque cuando leemos desde el, seten, desde el 16, 17, 18, te está diciendo que la fe sin obras es muerta. Las obras acá está hablando de las obras de la ley, los mandamientos. So, si uno no tiene la fe uh, fundada, alineada con los mandamientos. Por eso en versículo, ¿cuál era? 19, dice, <coughs> léelo una vez más 19, y vamos a brincar otra vez. Santiago 2 y 19, Ajá. tú crees que Dios es uno, bien haces, Ajá. también los demonios creen. bien, tú crees, pero ¿quién más cree? Los demonios, lee. Y tiemblan. Y tiemblan, versículo Versículo 26. Versículo 26. Porque, como el cuerpo sin espíritu está muerto, el cuerpo sin espíritu está muerto. Como miran acá en la pantalla, el cuerpo también. Esto se va lo que dice en Proverbios 21 y 16. Ok, uno que no tiene los mandamientos, las leyes, está entre la entre la multitud de, ¿qué? de los muertos. Ok, eso el Señor dice: si uno no tiene que. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, Ajá. así también la fe sin obras está muerta. Dios lo compara a lo que están viendo allá arriba, ¿ok? Si uno no tiene el espíritu, ¿ok? De Cristo, ¿verdad? Si no, ponlo, por, ponlo arriba, por favor, esa foto. Si no tienen ese espíritu, el espíritu de que les arde para hacer el trabajo, para hacer la obra, guardar los mandamientos, levantar a su gente, ¿ok? ¿Saben qué? La creencia en Cristo no vale nada, no tiene nada, porque tiene que alinearla con esa fe y las obras. Si no, aquí dice, el Señor los compara a, a cuerpos muertos. Sonámbulos. Sonámbulos, zombies, así se dice, zombies. Sí, zombies. Uh -huh. Ok, uh, vamos ahora, Bríncate al libro de Santiago 1 y 22, creo que es. Este es el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 22. Uh -huh. Pero sed hacedores de la palabra. Espérate, so, esta, es la, esta es la razón, lo que leímos. Esta es la razón que cuando estás alrededor de ciertos hermanos, tú puedes ver que tienen algo mal en su espíritu. Ok, de lo que estamos leyendo. Ok, ahora lee eso. Pero sed hacedores de la palabra. So, el Señor dice: Tenemos que ser hacedores de la palabra, y que. Y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Ajá, engañar. Eso es lo que... <laughs> mire, el Señor nos, nos pone bien plenamente lo que sucede. Okay. Él dice, hay que hacer hacedores y no nomás oidores. Porque uno va nomás a que Aprender a sentarse, no aprender, pero a sentarse a la iglesia. A sentarse a escuchar a cualquier quien sea que ellos crean pero no aplica nada de lo que está en la Biblia. El Señor dice que se engañan uno mismo. Por eso no hay crecimiento en uno. Brígate uh, era todo 23 tiene. Uh, a 26. Versículo 26. Si alguno se cree religioso uh -huh. entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Ve lo que dice Dios, léanlo una vez más. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, Ajá. sino que engaña su corazón. ¿Por qué? Si, porque Él dice: si uno se cree religioso y no refrena su lengua, ¿verdad? Porque este tiene su sabiduría, la que Él tiene. Él tiene su sabiduría, habla de lo que Él cree que es lo que es. ¿Ok? Y el Señor dice que sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Es vana, por eso acuérdense, todos somos, todos nosotros somos estudiantes. El que no refrena su lengua es uno que ya cree tener esa sabiduría y que nadie les puede enseñar. ¿Qué tienes? No, eso es. Y que nadie les puede enseñar. Ok, sigue leyendo. La religión pura Ajá. y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, Ajá. visitar a los huérfanos. Y a las viudas... De... Espérate, lee versículo 27 una vez más. La religión pura y sin mácula de delante de Dios Padre. Hay que agarrar esa definición porque muchos no saben lo que quiere decir mácula, porque yo no sabía tampoco, lo tuve que buscar. Pon la definición mácula. Mácula, mancha, señal que ensucia un cuerpo. Ajá. Sinónimo, mancha, parchón, taca, manchurrón. Me, número 3. Número 3. Engaño, trampa. Engaño o oh, trampa. Eso es lo que me gusta. So, cuando miramos acá, lee versículo 27 otra vez más. La religión pura y sin mácula. Y sin engaño. El amor puro. ¿Dijo amor? El amor religión. puro. Oh, la religión puro y sin engaño. Sin trampa. Eso es lo que te dice. Lee. De delante de Dios el Padre es esta: Ajá. visitar a los huérfanos. Acuérdese, otra palabra que se puede usar para mácula, ¿verdad? Es que hipocresía. Lee. Y a las viudas en sus tribulaciones. No, léelo una vez más. La religión pura y sin mácula de delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. <laughs> Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Y, y, y, ¿Y qué? Y guardarse sin mancha del mundo. Ajá, ¿por qué? Mire, aquí dice visitar a las mujeres viudas. ¿A los qué? A los huérfanos. A los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones. Y a, y a los afligidos. o okay, ¿Por qué? Porque ese es el deber de nosotros. Nosotros somos los a los que el Señor ahora ha levantado a ser sus estudiantes, sus discípulos, ¿ok? Para ir a levantar a las doce tribus de la nación de Israel, ¿ok? Los hechos de los apóstoles siguen, hermanos y hermanas, ¿ok? Somos esos hombres que el Señor levantó. Y también ustedes, hermanas, porque ustedes, hermanas, hijas, esposas, tienen un gran trabajo también de apoyar al esposo, apoyar a los niños, levantarlos en la... En la doctrina, Santa doctrina del Señor. Ayudar a la congregación. Ok. Tienen un trabajo súper importante también. Ahora, les termina la, la última parte. Y guardarse ¿Sí? sin mancha del mundo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ok. Cuando dejamos que el mundo, ¿verdad? Que dejemos que el mundo nos. Uh, cuando dejemos que el mundo. Nos dejemos guiar o llevar de las cosas del mundo. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos manchando. ¿Ok? Ahora, <coughs> perdón, bríncate ahora, vamos a leer. Leímos versículo 27. Uh, so, esta es nuestra responsabilidad, hermanos y hermanas. <coughs> ahora que somos seguido seguidores del Señor, ¿ok? Uh, y somos hermanos también, ¿verdad? Ahora, lee versículo, bríncate, a, uh, ¿qué quiero ahora? Romanos 12, creo que lo leímos hace poco, pero quiero agarrar algo en Romanos 12 y 11. Sí, leímos Romanos nue, uh, 12, 12 pero 9. quiero algo en versículo 11, ¿ok? Ahora, ¿qué tenemos que eh, entender? Esto para nosotros, está, eh, eh, que estamos en la verdad, ¿verdad? Uh, pensamos que es fácil, pensamos que ya, ah, bueno, ya estoy en la verdad, ya lo puedo hacer. No, hermanos, hay una batalla y estos son los que regresan, ¿verdad? Y tenemos que entender que la mente es lo que cae primero. So, tenemos que fortalecer la mente que tenemos aquí arriba. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo fortalecemos esa mente? Por el estudio. Lo hacemos por el estudio, tenemos que estudiar. Tenemos que acordarnos que sin las escrituras o okay, que es lo que nos respalda, los que nos mantiene arriba, sin eso caemos por cualquier cosa, hermanos, ¿okay? Vamos, lee versículo 11. 11. So, cómo nos mantenemos en el espíritu? Este es el libro de Romanos capítulo 12, versículo 11. Ajá. En lo que requiere diligencia, no perezosos, Ajá. fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, Ajá. gozosos en la esperanza, Ajá. sufridos en la tribulación, Ajá. constantes en la oración, eh. compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitali hospitali hospitalidad, bendecid a los que os persiguen. son como leímos en versículo 11. No perezosos, haciendo el trabajo, siempre estudiando. Mire como este como miran estos hermanos estas fotos. ¿ok? Las Escrituras, dame eso bien rapidito en Josué 1 y 8, por favor. Las Escrituras de Dios siempre tienen que estar aquí al frente de nuestra mente. Cuando están al frente de la mente quiere decir que vamos a actuar más en lo que está allí. Ok si no tenemos a Cristo, las enseñanzas, las leyes, los mandamientos en la, en la mente, ¿qué va a pasar? Vamos a caer, ¿por qué? Puede ser la droga, si eso fue tu vicio, puede ser eh, la borrachera, puede ser la mujer, puede ser la, uh, ¿cómo se dice? La que trabaja contigo. La compañera. La compañera trabaja. o el compañero. No, 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 ese porque she's Mares, she's esa no. Oh, pero está estudiando, sí, ponlo. Si miran acá, esta hermana, para ustedes hermanas que tienen trabajos, que van, ¿verdad? Trabajo, mira esta hermana, está en el trabajo, está apartada. No quiere decir que uno tiene que sacar su Biblia en el trabajo, pero que el punto acá es que ella está apartada, no está en el chisme del trabajo. Siempre tenemos que esforzarnos todos, estar en la mente del Señor, que está en la Biblia. ¿Dónde está la mente de Dios? En la Biblia. La Biblia es la mente de Dios. Lee eso. Este es el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yeah, ¿Qué dijo? Léelo una vez más, por favor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El Dios, el Señor, ¿verdad? Dice que nunca se nos tiene que apartar de la boca este libro de la ley. Right. Sí, lee. Si no, que de día y de noche meditarás. De día y de noche meditarás. Siempre tenemos que estar meditando en estas escrituras. Lee. En él. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. So, es nomás para leer? ¿Es nomás para estudiar? No. Eh, como acá dice, para poner en obra. Esas son nuestras obras. Para poner en obras lo que todo nos dice acá. Hay muchos mandamientos que Dios nos dio. Hay mucho en esta enseñanza de la Biblia que nuestra gente no han sido, uh, uh, cómo se dice, they have been exposed to. No han sido revelado. Porque la gente no han visto, ¿sabe? Expuestos. There you go, sí. No han sido expuestos a mucho de esta Biblia. No. Ok. So, y más en las acciones que viene en el estudio. Sigue leyendo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios, por eso dice Dios de eso. Y muchos creen que, oh, con eso ya voy a ser rico. Voy a tener mis finanzas. No. Al final de todo, todo nos, nos habrá bien. ¿Sabe qué? Porque. Vamos a aprender a ser fiel y al fin de todo, sabe que el Señor nos va a dar esa, esa misericordia cuando venga ese gran juicio. Así es. Tenemos misericordia ahorita, gracia para poder, ¿verdad?, componer nuestra vida, dejar el pecado. Pero la gra más grande misericordia que estamos buscando es que el Señor nos, nos encuentre fieles cuando Él regrese y no nos destruya, no nos mate en ese fuego. sus so, hermanos y hermanas, esto no es un juego. Porque okay, hay mucho más que viene con esta Biblia que nomás yendo a la iglesia el domingo, sentándose uno y ay, gritando y, 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 y cantando can, coros y todo. No, hay mucho más que eso. Tenemos que tener ese 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 fear, ese temor. ese temor al Señor, ¿ok? Hay poquito más. Sí, lee versículo 9. Versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Espérate, Él nos manda a esforzarnos y ser valiente. Muchos no conocen ser valiente. Un hombre que le pega a su esposo no es valiente. Un hombre que mata a su hermano no es valiente. Un hombre que hace y roba y drogas y todo lo demás, eso no es valiente. Uno que se acuesta con mil mujeres no es valenta, valentía, no es valiente. Esa es perversión. Ok, lee. No temas ni desmayes, Ajá. porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ajá. El, 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 el que es valiente sabe lo que va a hacer, se va a mantener recto, correcto, siempre a la palabra de Dios, enfrentando la muerte, enfrentando la cárcel, ¿ok? Lee, no de todo, vete al libro primer Timoteo. Cuatro y uno. So, ser valientes, uno ser valiente por la palabra de Dios, como muchos de los apóstoles hicieron. Y por eso dije que los hechos de los apóstoles no han terminado, siguen ahorita. Los hechos de los apóstoles siguen. porque la misma manera que muchos de los apóstoles murieron, que todos los apóstoles murieron, ¿ok? De diferentes maneras, así igual nosotros vamos a tener que pasar por la cárcel. ¿Verdad? Por la muerte, ¿verdad? Uno, las esposas también, los hijos. Por eso vamos a tener que entender que esta Biblia, hermanos, tiene mucho más poder de lo que nos dan en las religiones cristianas. Falsedad. Dame eso. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente... Que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Ajá. escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y a qué? Y a doctrinas de demonios. Ajá. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán. Casi... No es todo. Léelo una vez más uno y dos. primer Timoteo cuatro y uno. Pero el Espíritu dice claramente Ajá. que en los posteros tiempos estamos en los postreros tiempos, estamos viendo las guerras, los terremotos, la, los huracanes, uh, la escasez, estamos viendo todo. So, sabemos que estamos en los últimos días, últimos tiempos. Lee. Algunos apostatarán de la fe. Hermanos, no vayan a caer, porque Dios acá nos está diciendo. Y no está hablando de los que están en la iglesia cristiana, que ellos van a caer. No, ellos están caídos. Está hablando de usted y yo, que estamos en IUIC, que estamos en estos labores, que vamos a caer. No caigan hermanos, Le Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Esa es la manera que caerán, porque van a oír cosas bonitas, que les gustan. Pero Dios dice, no, no vayan a caer por esto. Lee. Por la hipocresía de mentirosos. Mentirosos, hipócritas. Que teniendo cauterizada la conciencia... Ajá, so, es todo. Bríncate por favor a versículo 11. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. Ajá. Sino, sé ejemplo de los creyentes en palabra, Ajá. conducta, amor, espíritu, fe. Y pureza. Eso aquí para que muchos entiendan. Aquí este es Pablo. Esta es una letra que Pablo le mandó a Timoteo. Timoteo acá, él lo envió que él poniera cosas en orden. ¿Ok? So tenemos que tener un poco del entendimiento. Ejemplo. Uh, p -p 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 no, sigue leyendo. Léelo una vez más, perdón. 11. Versículo Vamos a leer del 11 a versículo 16. Primer Timoteo 4 y 11. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, Ajá. fe y pureza. Y pureza. Estas cosas te mando que enseñes. Pablo mandó a, a Timoteo que enseñe, ¿verdad? Y de ese versículo 12: Ninguna tenga en poco tu juventud. Sino no, ejemplo de los creyentes. se ejemplo tenemos que caminar en ejemplo hermanos. okay? ustedes hermanos nosotros en la verdad tenemos que estar. tenemos que ser el ejemplo, esa luz para todos a los incrédulos y entre la congregación. okay? en el trabajo, en la calle, donde sea hermanos y hermanas, tenemos que caminar en ese ejemplo. lee en palabra, en palabra lo que decimos, lo que enseñamos. Conducta. En nuestras conductas, siempre que tiene, que tiene que estar limpia, lee. Amor. En el amor. Espíritu. Ajá. Fe y pureza. Y pureza, no en doble cara, no en, en falsedad, ok, no farsante, lee. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, Ajá. la exhortación y la enseñanza. La, 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 ¿cómo dijo?, la exhortación y la enseñanza. Y la enseñanza. ¿Cuál era la enseñanza? Bríncate al versículo. Uh, ¿Cuál es? ¿Versículo 6? Sí. Lee. Primer Timoteo 4 y 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, Ajá. nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y de la buena doctrina que ha seguido. Había otro que quería, pero está bien. Romano. Ajá. No, pero está bien, eso está bien. Sigue leyendo, donde quedaste? 13. 13 versículo 14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Lele una vez más. No descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía, Ajá. con la imposición de las manos del presbiterio. Lee. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ajá. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Bríncate bien rapidito la doctrina. El que querías primer Timoteo. Capítulo 1, versículo. Uh, vamos a leer <coughs> del 9 al 8. Uh, perdón, del 9 al 10. Para la doctrina. Lee. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. O sea, Acuérdese, Pablo le está diciendo a Timoteo que se mantenga en, el, en la sana doctrina, ¿verdad? Porque eso, eso es lo que él tiene que enseñar a estos demás. Lee. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, Ajá. para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿A la qué? A la sana doctrina. Ajale. Según el gloro, glorioso Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. So, eso es lo que, so, el, la sana doctrina que viene al Evangelio viene siendo todos estos pecados que acabamos de leer. ¿Ok? Eso tenemos que mantenernos de estos pecados, so mantenernos en la doctrina de no hacer esas cosas. Regresate donde estabas, versículo 16, otra vez, primer Timoteo capítulo 4. Primer Timoteo capítulo 4, versículo 16 no, comienza 15 otra vez. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. A completamente, lee. Para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Tu aprovechamiento en qué? En el crecimiento del Espíritu, que todos aprueben de eso, lee. Ten cuidado de ti mismo. Ajá, siempre, siempre que. Cuando dice ten cuidado que, ¿por qué le está diciendo eso? Le está diciendo que siempre se examine. Siempre que esté vigilante Que no vaya a caer Ok, lee Y de la doctrina Ajá. Persiste en ello Persiste en ello, lee Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeren Te salvarás a ti mismo Y a los que te ¿o so, Ok, Timoteo tiene que, tuvo que ir a enseñar Ok, bien rapidito Dame esa definición de discípulo Porque voy a atacar esto bien poco Pero es parte de la clase Es parte de la clase porque todos somos estudiantes, ¿ok? Somos estudiantes. Un maestro no pudo llegar a ser maestro, sino que ser un estudiante. Y todos nosotros somos estudiantes ahorita mismo, ¿ok? Discípulo, discípula. Persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. So, un discípulo dice persona que aprende una doctrina. Ya sabemos qué es esa doctrina: las leyes, los mandamientos del Señor, la fe en Jesucristo, la identidad de los hispanos que somos los israelitas. Okay, persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Okay, eso ese es un discípulo, es un estudiante. ¿Lo que dice el número dos? Número dos, persona que sigue la opinión de una escuela, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. ¡Wow! Mira lo que dice ahí. Y sabemos que estamos en los postreros tiempos de donde, cuando los profetas, estos los maestros de que las escribieron allí, está, si lo comparamos a la Biblia, está hablando de los profetas los profetas que nos dejaron esta Biblia, los apóstoles, ¿verdad? Para nosotros somos estudiantes de estos hombres, de estos hombres de Dios que dejaron esto por nosotros hace miles de años atrás. Como ejemplo también, siendo el ejemplo mayor, ellos vivieron, uh, aplicaron las escrituras, estudiaron las escrituras y las enseñaron. Mm. Igual, aquí están las lecciones, las tenemos que estudiar como discípulos o estudiantes de una disciplina. ¿Y qué hacemos? La pasamos a nuestros hermanos. Uh -huh. ¿Qué dice? So, lee los similares. Similar dice un alumno. Un alumno educando escolar. Abajo dice seguidor. Un seguidor. Epígono adepto. Adepto. Dame la otra definición. Eso. El cristianismo. Discípulo se refiere principalmente a un seguidor dedicado de Jesús. Este término se encuentra en el Nuevo Testamento, solo en los Evangelios y en los Hechos. En el mundo antiguo, Ajá. un discípulo es un seguidor o adherente de un maestro. So, eh, so un, un discípulo es uno que sigue a un maestro. Lee discipulado no es lo mismo que ser un estudiante en el sentido moderno so, porque qué pasa muchos queremos usar uh, entendimiento o definición moderna pero aquí nos da un detalle súper importante aún no siendo discípulo mira lo que dice un discípulo en el mundo bíblico antiguo imitaba activamente tanto la vida como la enseñanza del maestro Damn. Mira lo que dice, dice un discípulo en el mundo bíblico antiguo, imitaba, imitaba completamente, era como un, una copia de su maestro, activamente tanto la vida como la enseñanza del maestro. ¿Ok? Lee. Era un aprendizaje deliberado que hacía del discípulo plenamente formado una copia viva del maestro. Por eso, hermanos y hermanas, no creen que ustedes uno vamos a poder venir y hacer algo diferente. No, tenemos que nomás seguir los pasos de los discípulos, los pasos de los profetas. Acuérdense que nos dijo a, a, al apóstol Pablo, vete a eso, primer Corintios 11 y 1, mira lo que él nos dijo acá. 1 Corintios uh, 11 y 1. ¿Qué nos dijo Pablo? Porque él era un, un estudiante. Él fue uno, una fotocopia de Cristo. Mira lo que él nos dijo. Este es el primer libro de Corintios. Capítulo 1, versículo 11. Capítulo 11, versículo 1. Ajá. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es lo que dijo, como acabamos de leer. Uno, uno, uno imita, uno imita. Uh, imitaba activamente tanto la vida como la enseñanza o, y también del maestro. So, ¿Qué dijo Pablo una vez más? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo dijo que lo imitamos a Él? ¿Por qué? Aquí nos dice, porque Él imitaba a Cristo. Él siguió a Cristo de todo en todo. Acuérdense que les dije al principio, Pablo fue enseñado por Cristo. Dame eso. En Galatas, vamos a enseñarle en Galatas 1 y 11. Galatas 1 y 11. Este es el libro de Galatas, capítulo 1, versículo 11. Más os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. No es según hombre, eso. Él no fue enseñado por un hombre. Lee. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Espérate, Pablo dice que lo que él enseña. ¿Verdad? Acuérdense qué pasó con él. Se cayó de un de un donkey, ¿verdad? De un caballo. De un hombre. caballo. Nothing was a donkey. Could be. Anyway. So él se cayó. ¿Y qué pasó? Sí, no. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. Él no fue enseñado de hombre, lee. Sino por revelación de Jesucristo. ¿Revelación de quién? De Jesucristo. Fue revelado de Jesucristo. Cristo le enseñó a Pablo. Hay más. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo. Ajá, es todo. So, Pablo fue enseñado por Cristo mismo. Por eso él pudo sobrepasar, morir como murió, ser perrado, ir a la cárcel. Eso le pasó a Cristo. Right? No, a la, no le pasó a Pablo exactamente igual, pero él pudo imitar a Cristo. So, ¿qué tal nosotros? Por qué no nomás seguimos estos pasos iguales del apóstol? Tenemos hermanos. Él fue un estudiante de Cristo, ¿ok? Él es, él fue un discípulo. Todos nosotros tenemos que tener esa mentalidad de discípulo, esa mentalidad de estudiante, ¿ok? Cuando uno es un estudiante sabe que no viene con su propia mentalidad que, pensando que ya sabe algo. No. Acuérdese lo que. Uh, lo que el, el Señor le dijo a Moisés cuando fue al monte, que le dijo, quítate tus sandalias, uh, tus sandalias dijo, zapatos o sandalias, dijo, sí, quítate tus sandalias porque la, el, 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 la tierra en la que caminas es sagrada, algo así dijo, la estoy coteando, ¿verdad? Pero ¿qué le estaba diciendo a Moisés? Todo lo que tú sabías o conoces, de tu vida anterior que aprendiste en Egipto es basura olvídate de eso yo te voy a enseñar lo nuevo okay y también sabemos también que con uh, con Josué Josué José Josué siguió a Moisés en todo en todo él no se apartaba de Moisés Elías y Elisha también igual esos eran otros so, leemos muchos ejemplos en la Biblia Ok, de como uno era un estudiante de un maestro, cuando murió el maestro, este tomó su paso, ¿verdad? Ok, te voy a, vamos a leer más. Uh, lee, ¿qué leímos? primer Timoteo, ¿verdad? Sí, 1 y 2, llegamos al 12. ¿Leímos primer Timoteo 1 y 2? Leímos 1 y 11. Y primer 1 y Timoteo, 2. capítulo 1. Sí. Bueno, ahí estábamos en Galatas. Estamos en 1 Timoteo 4. No, 1 ca, Timoteo capítulo 1, lee versículo 1 y 2. Este es el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Ajá. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Ajá. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe, wow. ¿Por qué le dijo verdadero hijo a la fe? ¿Qué hace un padre con un hijo? ¿Qué hace un padre a su hijo? ¿Ah? Lo enseña. Le enseña. Lo refuerza. Ok. Le da, le da um, guía. So, eso es lo que fue Pablo para Timoteo. Termínalo. Gracias. Misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús. Nuestro Señor. Brígate segundo, Timoteo 2. Estamos leyendo un poco de Pablo y Timoteo. Yo sé que nos estamos quedando un poco en él, pero está bien. Hay que, leer, hay que agarrar contextos de la Biblia que la gente no la miran. Lee eso. Primer Timoteo 2 y 1. No, segundo Timoteo 2. Segundo y Timoteo capítulo 2, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Según la promesa de no, la vida. No, segundo Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Este es el segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú, pues, hijo mío. Hijo mío, ¿qué le llamó a Timoteo otra vez? Hijo mío. Wow, hijo mío, lee. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ajá. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Por qué ahora le tocaba a, pa a Timoteo? Pablo dijo: Tú ya estás listo. Yo quiero que tú vayas a hombres fieles que van a ir y también poder enseñar como tú sabes, como tú has aprendido. Sigue leyendo. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tiene que estar un, un buen estudiante. Para ser un buen maestro y siendo un soldado del Señor, tiene que estar dispuesto a sufrir penalidades, lee. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Tenemos que nosotros tenemos que entender, estamos en una guerra, una batalla. Cuando venimos a la escuela, aquí la escuela, la congregación, porque nuestra congregación no es una iglesia, la iglesia es la gente. Venimos a una escuela a aprender. Como estudiantes siempre vamos a ser estudiantes hasta morir, ¿ok? Tenemos qué estamos estudiando? Estamos estudiando guerra, estamos estudiando cómo batallar contra el espíritu maligno que existe en este mundo, cómo combatir con todo lo que viene hacia nosotros, cómo reforzar el espíritu que está acá. Eso venimos a aprender acá, ¿ok? Con el liderazgo, con el, la guianza que nos dan. Lee como hijos que somos, lee, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ajá, el Señor nos llamó por soldado, lee. Y también el que lucha como atleta, Ajá. no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar legítimamente. Coronado es que qué? uno, uno uh, vaya llegando teniendo esa corona, esa bendición, esa vida eterna que todos estamos peleando para poder obtener. Okay. ahora dame eso en uh, Hechos 16 y 1, un poquito más de Pablo y uh, Timoteo, y vamos a cerrar. Este es el libro de Hechos, capítulo 16 y versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Oh, so aquí es cuando Pablo, Jimé, uh, conoció, conoció a. Timoteo, léelo una vez más, perdón. Después llegó a Derbe y a Listra. Y aquí, ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, Ajá. hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ajá. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. So él era conocido, tenía una bu un buen reporte, ¿verdad? Sí. Lee. Hizo Pablo. Que este fuese con él. So, Pablo lo escogió que se lo llevara, que se fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos uh -huh. que había en aquellos lugares. Porque todos sabían que su padre era griego. Todos. O que? Cuando, cuando leen un poquito más, hay mucho más. Cuando, cuando su, fueron de en ciudad a ciudad. So, cuando Pablo se lo llevó, ¿qué creen que Pablo hizo con él? Le, le enseñó. Le enseñó, por eso cuando leemos más adelante, leemos que Pablo lo llamaba su hijo. eso porque Pablo, como, take him out of, under his wing. Lo, lo llevó como aprendiz. Uh -huh. Como aprendiz. Aprendiz. Uh -huh. like student. O como un estudiante, claro. Y todos somos estudiantes, hermanos. Nadie va a venir a esta verdad y van a creer que ya se lo saben. Nada, dame eso en Hechos 7, 8. Comienza versículo 27. Hechos 8. Este es el libro de Hechos Capítulo 8, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, Ajá. volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. So, este Etiopio, ¿verdad? Estaba leyendo. Uh, del profeta Isaías, lee. Y el Espíritu dijo a Felipe, Ajá. acércate y júntate a ese carro. Lee. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero entiendes lo que lees? Ajá. Él dijo, y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. So Felipe se le acercó y le preguntó: ¿Tú sabes? ¿Entiendes lo que estás leyendo? Y este le, le respondió: ¿Cómo voy a hacer que entienda? ¿Cómo puede ser que yo entienda si no hay uno que me enseñe? So él le rogó a Felipe que le enseñara. Así tenemos que ser nosotros, ¿ok? Siempre estar atentos para que, querer aprender de esos que el Señor ha puesto sobre nosotros para que aprendamos para guianza. Así es, hermanos. Solo así vamos a crecer en el Espíritu. Sigue leyendo. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. Eso es todo. Hay más, pero aquí el que hizo le enseñó, uh, le estaba enseñando de la profecía de Cristo. Un versículo más, Galatas, um, no, perdón, Hechos 6 y 7. Este es el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Ajá. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y eso es lo que todos tenemos que entender. Ustedes hermanos que están en Ecuador, hermanos en Perú, los hermanos en las otras, en, en, uh, en uh, Puerto Rico, ¿verdad? En DR, tienen que entender que el Señor va, va a mandar a más seguidores, a más uh, hombres y hermanos, como acá estamos leyendo que los discípulos multiplicaron. Van a haber más hermanos que van a llegar a, a esta verdad que Dios va a usar para regar esta palabra. Hay mucho más trabajo que hacer, hermanos, pero hay que acordarnos. Todos somos estudiantes, ¿ok? ¿Qué tenemos que estudiar? La Biblia. Seguir los pasos de los profetas, los pasos de los apóstoles, los pasos de Cristo y hacerlo en una mentalidad. Ok, no con hipocresía, pero la mentalidad seria, ok, una mentalidad, no mentira, no es mentira, no fingida, ok, no farsante, ok. So, con eso, hermano, esa fue la clase de hoy, ok. Yes. Tenemos, uh, do we have anything that we got promote? Los anuncios. Los anuncios. Israel unido en Cristo en IUIC TV, como les decimos cada semana. Bajen la aplicación de su televisión para que puedan ver las clases. No sabemos si algún día nos quitan el YouTube, ahí van a tener acceso a muchas clases, a muchas lecciones. Adelante. Humo bíblico, esa es otra aplicación la que tienen que bajar, es la de Clubhouse. Si ustedes buscan esa aplicación en su teléfono, Clubhouse, vayan a un cuarto que se llama Humo Bíblico, Ahí estamos en vivo, pueden hacer preguntas. Está en vivo desde ahorita, se me hace que está vivo y a veces hasta las 2 de la mañana todavía estamos ahí enseñando. Vayan, hagan preguntas, no tengan miedo, ahí podemos uh, aclarar muchas de las mentiras que les han dado en las iglesias. The Power Hour Plus está cada miércoles con el diácono Joshua. Está en cl estas clases en inglés para que se la uh, compartan a sus familiares que hablan inglés para que puedan ellos ellos aprender un poco de su historia y su verdadera nacionalidad. Y es todo. Alright hermanos y hermanas, con eso los dejamos. Shalom, que altísimo Cristo los bendiga. Shalom. Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial, aunque los pueblos murmuren, y si no se va a vengar lo ocultaron al rostro del hombre que no va a salvar por eso no quieren que sepa tu verdadero día somos dioses en la tierra por eso te quieren matar aunque tengamos